Sí, pues estamos muy contentos porque al final, con mucho esfuerzo, mucho cariño y mucho sacrificio, pues hemos conseguido al fin poder restaurar nuestra iglesia. Entre todos los vecinos del pueblo y el ayuntamiento y el obispado, pues entre todos hemos metido un empujón y hemos podido recuperarla otra vez. ¿Cuánto llevaba cerrada y cuántos estáis ahora para disfrutar de ella? Pues llevaría cerrada un año y medio o así, porque estaba muy, muy deteriorada. Y bueno, pues ahora ya podemos volver a disfrutar de ella. Y aquí en el pueblo somos alrededor de 12 personas o así. Y bueno, pues estáis bien, o sea, ya va bien el tamaño. Sí. Os va de maravilla. ¿Ha quedado bien? Supongo que satisfechos con la actuación. Sí, muy satisfechos y muy contentos. Y nada más. Y agradecidos, decías, por el apoyo, ¿no? Por el apoyo que hemos recibido de todos y muy contentos estamos. Perfecto. Esas instituciones que han apoyado. Sí, bueno, venga, venga. Bueno, pues yo lo que quería trasladar en nombre del Ayuntamiento de Graus, que estamos bien representados hoy aquí, es lo primero, públicamente la bienvenida a Monseñor Froilán de Colombia, que nos acompaña, a don Ángel, obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón, pero que ya es un vecino más de esta tierra, de esta comarca. Estamos encantados con su visita siempre y sobre todo para momentos como este. Y yo lo único que quería trasladar es la felicitación a todo el pueblo de Torrelavat, que está representado hoy aquí, y también representado por su delegado de alcaldía, por Hugo, por ese trabajo que han hecho con tesón para obligar de alguna manera, incentivar y movilizar y comprometer no solo a la diócesis, que ha hecho una gran labor, porque no hay que olvidar que el promotor de esta obra es la diócesis de Barbastro-Monzón, con una aportación económica muy importante de 77.000 euros aproximadamente. El Ayuntamiento de Graus, que también ha colaborado con dos anualidades. El Ayuntamiento adquirió un compromiso y esta corporación, este Ayuntamiento, ha cumplido el compromiso desde el inicio del expediente, desde la generación de crédito presupuestario, el reconocimiento del mismo y la financiación en colaboración con la diócesis en dos anualidades que han supuesto 8.750 euros cada año, unos abonados el año pasado, 2023, y finalizamos este 2024 con el abono de la segunda anualidad, 17.500 euros, y además un sinfín de agradecimientos y colaboraciones que me he permitido coger el rótulo que plantea, pues, el agradecimiento, por supuesto, al obispado, al ayuntamiento, a Construcciones San Juanes, que está por ahí Manuel, efectivamente, además un galardonado con el premio Cálido, en el año 2023, precisamente por hacer obras que exceden del presupuesto consignado. Siempre se dedican en este tipo de obras sociales, espirituales en este caso, pues más obra que presupuesto. Y también a Pintura Román, Construcciones Espías, y bueno, pues finaliza el escrito diciendo, dando las gracias también al trabajo desinteresado y la aportación económica de todos los vecinos, con su generosidad, con su esfuerzo, hemos conseguido este maravilloso resultado. Gracias a vosotros y enhorabuena. Y quiero finalizar diciendo que tenemos muchos compromisos en los pueblos. Ya sabéis que Graus es un municipio con muchos pueblos habitados. Estábamos hablando en la misa, en la Eucaristía, de que no es importante el número, Hugo, sino el espíritu, el significado, el ser relevantes. Hoy, con esta obra, con este renacimiento de la Iglesia, de la Iglesia de Torrelavat, pues precisamente dais significado a la relevancia que tenéis como pueblo, y eso es muy importante. Seguiremos trabajando en el Ayuntamiento para cumplir con los compromisos adquiridos. Todo no se puede hacer en un año, pero bueno, tenemos mucho trabajo por delante, los vamos a seguir asumiendo y estaremos con todos ellos. Y por último, finalizar de que es importante la colaboración entre instituciones, en este caso la diócesis de Barbastro-Monzón y el Ayuntamiento de Graus, pero que también hay muchos programas de apoyo de otras administraciones públicas. Está la comarca de Ribagorza con un plan de sostenibilidad turístico que también pone el foco y atención en lo que es la preservación de patrimonio y el patrimonio eclesiástico en particular, porque además de las connotaciones de la fe y espirituales, pues es un activo, un recurso, un patrimonio valioso que tenemos que proteger y además que tiene, pues, un atractivo turístico indudable
y que le da, pone en el mapa de alguna manera al pueblo de Torrelavat también. Y bueno, pues otras administraciones que van a seguir apoyando, como la Diputación de Huesca, que me consta, y también el propio Gobierno de Aragón. Gracias, enhorabuena y terminemos muy bien el día. Gracias. Pues a mí solamente me queda decir, Hugo, esto es un ejemplo a seguir. Como un cenáculo, 12, así comenzó esta historia, 12 y el maestro, crearon en cada uno de los lugares la casa del pueblo, que es verdaderamente la casa de Dios, que es la casa de todos. Por lo tanto, un ejemplo a seguir de cómo muchas veces lo poco, si de verdad se vive con pasión y con intensidad, es capaz de hacerse grande. Lo ha dicho ya José Antonio, reitero que esto es el milagro de la colaboración. Me toca hablar a mí, pero realmente quienes han hecho el trabajo, y Hugo lo puede saber también, ha sido, ahí detrás está Marta, ahí detrás está Jesús, ahí detrás está la unidad pastoral con Pepe Gairín, que en cada unidad pastoral hay un administrador que es el que se ocupa y se preocupa para que verdaderamente la historia que está escrita en las piedras no se nos caiga, porque si se nos caen las piedras, se nos cae nuestra historia. Y esa colaboración, hablaba de la comarca, felicito y agradezco todos los esfuerzos que hacen, agradezco a Graus, que no deja de ser madre de tantas, vamos a llamar, poblaciones que están pendientes de ella, y yo creo que esto es, Hugo, un ejemplo a seguir. Así que felicito a todos los que, como tú, sigan tu ejemplo de ir arreglando el patrimonio para que la Ribagorza, lo digo bien, la Ribagorza sea una parte de esa diócesis itiner arte que podamos hacer desde Roda, que es nuestra cuna, donde nacimos como diócesis, y podamos recorrer cada uno de estos pueblos, porque nuestra gente, además de una naturaleza espectacular y de un patrimonio fantástico, ¿sabéis qué es lo mejor? Lo ha dicho Monseñor Froilán, la gente. Nosotros, no nos lo creemos, pero es verdad, el aragonés en general es muy acogedor, y para unos días poder estar y disfrutar es lo más de lo más. Y hoy hemos tenido el privilegio de tener a un obispo emérito, pero ya veis lo bien que está. Ya le digo yo, ya me gustaría a mí, cuando llegue a su edad, estar como está. Y tener la oportunidad de escucharle con qué pasión y con qué claridad ha hablado. Así que le dejo la palabra y después que Roque acabe. Bueno, señor obispo, me enaltece, cada vez me dice, diga, hable, gracias por esa generosidad suya, su delicadeza, su acogida. De todas maneras, aquí he estado muy contento y sobre todo la alegría de predicar a Jesús. Para mí, predicar a Jesús es mi meta, mi tarea permanente. Así que muchísimas gracias y verlos a ustedes comprometidos con estas piedras, hermosas por cierto, pero que representan el corazón, la alegría de la fe que cada uno tiene. Muchísimas gracias. Bueno, se ha nombrado la Ribagorza. La Ribagorza es muy grande, da mucho de sí. Yo lo estoy comprobando en este año que llevo de presidente y que, bueno, que efectivamente al final el patrimonio cultural, el patrimonio religioso es uno de los elementos que más valor tiene esta comarca. Uno de los recursos que, sin duda alguna, pues cada vez más estamos trabajando, como bien ha dicho el propio obispo, para que sea un recurso y mejore nuestros pueblos. Porque al final, yo hoy casi más que hablar como presidente de la comarca, me voy a retrotraer y recuerdo la primera vez que vine a ver esta iglesia y la vi en el estado, pues estaba, si no estaba cerrada, estaba casi cerrada. Recuerdo que empezamos problemas por la cubierta, unas goteras, en fin. Y la verdad que verla hoy, pues yo creo que hoy es un gran día. Y sobre todo es un gran día porque al final, bueno, pues se ven pues esos compromisos que se adquieren, se ver cumplidos. Yo creo que el deber cumplido pues siempre es muy satisfactorio. Y yo creo que, bueno, lo ha dicho José Antonio, que llevamos tiempo trabajando, y creo que pues el hecho de que esté finalizada, pues bueno, es motivo de satisfacción tanto nuestra como de los propios vecinos. Y luego al final, y con esto acabo porque ya hemos intervenido todos, las administraciones tenemos que ser útiles. Y las administraciones tenemos que ser capaces de tener la sensibilidad para atender las demandas de los vecinos.
porque si no, no seríamos útiles, o no seríamos importantes, o no haríamos bien las cosas. Yo creo que en esta ocasión se ha escuchado las necesidades de los vecinos, aquí representado fundamentalmente por Hugo y por todos los que estáis aquí, se ha atendido, se ha dado respuesta, se ha resuelto una necesidad, una demanda, y yo creo que todos estamos satisfechos con el resultado definitivo. Con lo cual, de eso se trata. Al final, las instituciones podemos hacer cosas, pero sobre todo hay que hacer cosas que acierten. Y a veces cometemos errores, lo reconozco, pero tenemos que acertar y sobre todo si nos lo dicen los vecinos, pues es la manera más fácil de hacer muchas de las cosas. Con lo cual, mi enhorabuena, mi felicitación, pues en este caso Ayuntamiento, Comarca, la Diócesis, por supuesto, pero sobre todo al pueblo de Torrelavat y a todos sus vecinos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Elena, como siempre. A vosotros, a vosotros. Muy puntual, no sé, pero ¿pero está allí para leer algo, no? Porque me dijo la semana pasada que... El otro día me hizo una entrevista en radio. Pero para radio. Sí. Que leer algo que se cansaba mucho. Y que la prensa diaria que lo estaba... Bueno, no lo sé. Yo le pasaré los audios a Aurelio. Oye, si no, que me llame y hablamos. No, si no se lo pasaré, ya ves tú. Espera, voy a dejar esto.